¿Están viendo las imágenes? Sí, se hizo Luisa, doctora. Sí. Llevamos algunos minutos más entonces para que por favor venga aquí con presión. Disculpen la bulla, por favor. Bien, entonces yo creo que ya hemos dado el tiempo suficiente. Vamos a comenzar con la exposición. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de cirrosis hepática. Como ya vieron en la mañana, la cirrosis hepática puede tener diferente tipo de etiología. Es un proceso crónico de inflamación del hígado. No, este proceso inflamatorio crónico puede tener diferentes causas, pero al final el proceso es característico por determinado tipo de complicaciones. Como bien en la mañana también mencionaron, la cirrosis hepática puede ser compensada y descompensada. Cuando hablamos de cirrosis hepática descompensada, hablamos de aquella cirrosis que tiene pues las complicaciones que hemos visto en oportunidad, ¿no? Como son ictericia, ascitis, enfalopatía o problemas de hemorragia digestiva. Bien, entonces comenzamos y ¿cómo definimos entonces a la cirrosis? La cirrosis entonces es un proceso inflamatorio crónico del hígado que se caracteriza por el reemplazo de células sanas por tejido cicatricial. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, usted se escucha. ¿Ya? Sí, por favor, si hay cualquier problema me tienen que avisar, ¿ya? Porque como yo tengo aquí la pantalla completa, entonces cualquier dificultad que se presente, por favor, me lo hacen saber. Entonces, este proceso inflamatorio conlleva, pues, a la producción de tejido cicatricial, a la formación de nódulos de regeneración. Este proceso crónico inflamatorio, con la consiguiente formación de tejido cicatricial, nódulos de regeneración, van a interferir, pues no solamente en la característica del órgano en sí, es decir, en su estructura, sino también en su funcionalidad. Aquí tenemos dos imágenes donde vemos un hígado normal y un hígado cirrótico. El hígado cirrótico se caracteriza por ser un hígado pequeño, duro, es decir, una consistencia aumentada, de borde afilado, que puede ser de carácter nodular, ¿no? Los nódulos, como también en la mañana hemos puesto sus compañeros, pueden ser de aspecto micronodular o macronodular, según la etiología. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de hígado, y eso tienen ustedes que saber cómo evaluar hígado, cómo hacer la medición de altura hepática, es decir, el span hepático, cómo se evalúa el borde del hígado, cómo se evalúa la superficie del hígado, ¿no? Eso ya lo han hecho en sinología, entonces es importante que lo recuerden ahora en el capítulo de gastroenterología. ¿Cómo evalúa un hígado? ¿Cómo sé que un hígado está aumentado de tamaño? ¿Cuándo hablo de hepatomegalia? ¿Cómo evalúo el borde del hígado? ¿Cómo sé que es un hígado de borde afilado? ¿Cuándo hablo de un hígado de consistencia aumentada? ¿Cuándo hago un hígado con superficie nodular? Todas esas características se ven al hacer la evaluación correcta semiológica del hígado. Entonces, uno tiene que aprender a hacer diferentes maniobras para poder evaluar. Entonces, la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, ya les he dicho, por una alteración difusa de la arquitectura por un proceso inflamatorio crónico, ¿no? En este proceso inflamatorio, entonces, va a conllevar a la formación de fibrosis y nódulos de regeneración. Entonces, la clasificación. Al hablar de clasificación, en la mañana nos hablaron de factores etiológicos, ¿no? Habíamos dicho que si bien el alcohol es, digamos, el factor etiológico más frecuente en la cirrosis hepática, también entran a tallar otros tipos de entidades clínicas que pueden condicionar
este proceso inflamatorio, como son la hepatitis B, la hepatitis C, enfermedades muchas veces relacionadas, pues, por ejemplo, a problemas de alteraciones de autoinmunidad, ¿no? Como son la cirrosis y la primaria, la colangitis esclerosante. También el consumo de medicamentos, ¿no? No olvidarse, hay medicamentos hepatotóxicos. Y si nosotros no nos damos cuenta, el consumo de estos medicamentos a la larga puede originar también problemas de cirrosis. Como factor etiológico también de la cirrosis, en la mañana hablaron sus compañeros sobre los problemas metabólicos. Y les había dicho yo que el sobrepeso es actualmente un problema de salud a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente, el adelanto de las sociedades, la industrialización, ha condicionado pues, que las personas cambien sus hábitos alimenticios, ¿no? Su vida diaria, ¿no? Ya no se camina como antes, se utiliza generalmente movilidad, ¿no? De la misma manera, se utiliza mucho las comidas rápidas, ¿no? Y entonces, el sedentarismo y este cambio de alimentación, pues, está conllevando al aumento de peso, ¿no? Entonces, se está viendo aumento de diabetes, aumento de sobrepeso, y a la par, estas entidades también van parejo con el aumento de lo que es el hígado graso, es decir, la esteatosis hepática, el famoso NASH. El hígado graso, pues hasta hace 20 años se decía, ¿no? Que era una evolución natural de un paciente alcohólico, ¿no? En la actualidad se ha demostrado que no, que el NASH también se presenta. Entonces, en problemas, como problema de salud, perdón, en pacientes que no son alcohólicos necesariamente. Se presenta en diabéticos, se presenta en personas con sobrepeso. Entonces, este tipo de entidad clínica, como cirrosis hepática propiamente dicha, entonces puede clasificarse también, ya no en base a la etiología, sino en base a la clínica. Y la clasificación que existe es la cirrosis hepática compensada y la cirrosis hepática descompensada. La cirrosis hepática compensada es aquella que es asintomática, es decir, el paciente no tiene ningún síntoma. Yo lo examino y no tiene ningún solo signo hepático. Pero hago el diagnóstico en forma generalmente casual, ¿no? Es decir, puede ser un paciente que se quiere hacer una ecografía porque tiene un poco de náuseas y quiere saber si tiene un problema de la vesícula. Con la ecografía y se encuentra con el hígado cirrótico. O aquel paciente que, bueno, se quiere hacer un despistaje porque su vecina ha tenido cáncer y quiere saber si tiene algo. Le hace sus exámenes de laboratorio y encuentra un perfil hepático diferente de cirrosis. O aquel paciente que solicita que se le haga un examen de endoscopía, ¿no? Porque tiene molestias, tipo dispepsia o esofagitis, hace el estudio y encuentra presencia de varices. Entonces, estos pacientes se les conoce como cirrosis hepática compensada asintomática. Mientras que la cirrosis hepática descompensada es aquel que tiene las manifestaciones típicas de un paciente cirrótico. ¿Y cuáles son las manifestaciones típicas de un paciente cirrótico? Puede ser la sífilis, la ictericia, la encefalopatía o la hemorragia. Manifestaciones semiológicas. ¿Qué puede haber en un paciente cirrótico? Al hacer el examen clínico podemos encontrar ictericia, tenacitasia, podemos encontrar circulación colateral, podemos encontrar edema, podemos encontrar esquimosis, podemos encontrar signo de la rueda dentada, podemos encontrar hipertrofia renal, ¿no? Es decir, una serie entonces de signos que me van a indicar de que este paciente tiene un problema hepático, ¿no? Entonces, la característica de la cirrosis hepática descompensada es aquel paciente que presenta manifestaciones semiológicas características. La cirrosis hepática descompensada, aparte de los signos semiológicos que les he mencionado, se caracteriza porque el paciente puede
debutar con cuadro de hemorragia digestiva, puede presentar ascitis, puede presentar encefalopatía hepática o ictericia. Entonces, estas son las características que van a, entonces, a indicarnos que estamos frente a un paciente con cirrosis hepática descompensada. La mayoría de estas complicaciones de la cirrosis hepática se producen por hipertensión portal, es decir, por la formación de colaterales portosistémicos. Hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta, ustedes ya saben su definición, es eliminación de sangre, rojo rutilante o negra por cavidad oral, es decir, vómitos de sangre color marrón oscuro, o la eliminación de deposiciones negras o incluso hematoquesia. La característica de una hemorragia digestiva por varice esofágica se caracteriza clínicamente porque son hemorragias masivas, ¿no? Que van a conllevar pues, a riesgo en el paciente, ¿no? Generalmente el paciente ingresa inmediatamente en el tren si bien llevado a UCI, ¿no? Por su problema hemodinámico, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva alta puede ser secundaria a varices esofágicas. Entonces, miren ustedes, implica una complicación grave que puede producir pues, una alta mortalidad, ¿no? Hasta el 37%. Y la cirrosis hepática con hipertensión portal y un riesgo de resangrado hasta el 1070%. El riesgo de resangrado en un paciente depende, pues, del aumento de presión portal, del tamaño de las varices, de la presencia de signos rojos en las varices que estamos examinando endoscópicamente y, sobre todo, del grado de insuficiencia hepática que tiene el paciente, ¿no? Entonces, determinando todo esto, yo veo si el paciente tiene o no riesgo de resangrado, ¿no? En la actualidad, para tratamiento de hemorragia digestiva, en la mañana ya hablaron sus compañeros sobre la colocación de balón, ¿no? Antes se hacía la colocación de balón, ¿no? Donde se trataba de estabilizar al paciente, se desinflaba el balón esofágico y con esto se hacía observación para proceder a hacer el estudio endoscópico. En la actualidad ya la mayoría de hospitales ya tienen área de endoscopía, ¿no? Pueden hacer procedimiento de endoscopía diagnóstica y a su vez procedimiento de endoscopía terapéutica. Pero la utilización de balón sí sigue siendo, digamos, un recurso de auxilio cuando se falla en el tratamiento endoscópico. Entonces, la hemorragia digestiva alta secundaria a varices, ¿y dónde vienen ustedes? Hay que tener presente lo siguiente. La formación de varices es una complicación frecuente en todo paciente cirrótico. Un paciente cirrótico va a desarrollar varices esofágicas. El 40% de pacientes pueden ser compensados o asintomáticos, lo que les decía, ¿no? El paciente que se va a hacer una endoscopía porque tiene problema de digestión y encontramos varices. Entonces, hasta un 40% puede ser un hallazgo casual en una endoscopía. Se dice que la incidencia de este tipo de patología se incrementa hasta en el 90% de pacientes con seguimiento a largo plazo. Es decir, cuanto más tiempo tenga de diagnóstico de cirrosis, más es la posibilidad de desarrollo de varices esofágicas. ¿Por qué se produce el sangrado de las varices? Entonces, esta se produce por incremento de presión portal, seguida es también crecimiento y desarrollo de las varices. ¿Qué pasa? Va desarrollándose, la varices va creciendo y por consiguiente su capa adventicia se va adelgazando. Entonces, esto conlleva a que haya ruptura con gran facilidad. El sangrado de las varices esofagogástricas, les decía yo, que es una emergencia, la cual se caracteriza y valora no solo por la magnitud de la hemorragia, sino también por las consecuencias inmediatas sobre la hemostasis que se produce. Les dije que yo
es que la hemorragia por varices esofágicas es una hemorragia masiva, grave, que condiciona, pues, riesgo en la vida del paciente. El paciente, una vez que llega a emergencia general, es trasladado a UCI, se le tiene que intubar para evitar aspiración, no se le pasa, pues, este fluido, cloruro, cuaternos plasmáticos, mientras se va esperando los resultados de los primeros análisis, ¿no? Que son hemograma, hemoglobina, perfil de población, grupo sanguíneo, para proceder a hacer la transfusión de sangre o corregir el problema de la coagulopatía si es que tuviera el paciente, que es una deficiencia de plaquetas, hay que pasar las plaquetas. Una vez que ya se estabiliza el paciente, se procede a hacer el estudio de endoscopía. Cuanto más rápido se hace el estudio de endoscopía, se puede hacer el tratamiento endoscópico. En la mañana sus compañeros hablaron y les explicaron, ¿no?, las diferentes alternativas terapéuticas, que era la escleroterapia, la deriva de varices, ¿no? Porque son tratamientos alternativos que se puede dar al paciente, ¿no? Pero no se olviden que la posibilidad de resangrado en una varices esofágica continúa siendo un riesgo. El pronóstico de un sangrado de varices, ¿de qué depende? Cuando yo digo, bueno, este paciente tiene mayor riesgo de resangrar, o el pronóstico de vida de este paciente es muy bueno. Uno, tenemos la cantidad de pérdida sanguínea. Ya les he dicho que el sangrado por varices generalmente es masivo. El grado de falla hepática, el cual frecuentemente se deteriora posterior a la hemorragia. Cuanto más hemorragia presenta un paciente, más problema de, digamos, de falla hepática va a tener posterior al problema de hemorragia. La ocurrencia de complicaciones, es decir, el paciente sangra, va a tener complicaciones, como pueden ser infecciones, falla multisistémica o resangrado temprano, ¿no? Que lamentablemente son complicaciones que puede tener el paciente. Un momentito, chicos, por favor. Momentito, por favor, no vayan a desconectarse porque he entrado una llamada a través del computador. Un ratito.
Chicos, esperemos a la doctora, por favor. Está teniendo un poco de problemas para conectarse otra vez. Bien, vamos a continuar entonces. Bien. Entonces lo que estábamos en hemorragia digestiva alta. Entonces, básicamente, el pronóstico depende, pues, como le decía, ¿no? A menudo las hemorragias son masivas, el grado de falla hepática no es lo mismo un paciente con primer episodio de hemorragia que aquel paciente y ya tenga episodio de hemorragia previo. La ocurrencia de complicaciones, es decir, un paciente que ha tenido sangrado y comienza a presentar, digamos, infección respiratoria, infección urinaria, resangrado temprano, entonces todo esto implica complicaciones durante el episodio posterior a la hemorragia, entonces eso también son signos de mal pronóstico. Y lo que se les había dicho, ¿no? El resangrado temprano por varios. El resangrado temprano por varices también implica un riesgo malo en el paciente.
antes habíamos dicho los riesgos que implicaban entonces el problema de hemorragia intestinal. Cuando decimos que un paciente tiene mayor riesgo o tiene un pronóstico malo, ¿qué factores están implicados en la ruptura de una varices? Cuando una varice se va dilatando, se va produciendo más adelgazamiento de las ventitis, es decir, de la capa que cubre la varice. Entonces, ¿qué factores implican en que una varice, digamos, reviente o se produzca el sangrado? En una presión portal incrementada, en un flujo sanguíneo aumentado, en pulsos de presión portal y flujo sanguíneo incrementado, en el consumo de licor, en la ejecución de ejercicios e incrementos de la presión intraabdominal, en el ritmo circadiano, factores anatómicos locales y factores angiogénicos. Entonces, todos estos van a determinar riesgo en el paciente que va a producir problemas de sangrado por varices. Finalmente, se produce entonces la ruptura. ¿Por qué se produce la ruptura? Por una excesiva tensión ejercida sobre la delgada pared. Va creciendo la varice, la pared se va adelgazando y van encontrando puntos de mayor, digamos, donde se encuentra más delgado, formación de hematocistes, y esto conlleva mayor riesgo de sangrado de semillero. La gradiente de presión portal, miren, normal es de 5 milímetros de mercurio. Para que se produzca una varices, esta presión aumenta a 10 milímetros. Por eso se habla de hipertensión portal. Y cuando esta presión supera los 12 milímetros de mercurio, se produce entonces la ruptura de la varice. La frecuencia de aparición de varices, miren ustedes, en los cirróticos, se da 12% al primer año, 48% a los 5 años y 90% a los 10 años. Es decir, cuanto más tiempo tenga el paciente de diagnóstico de cirrosis hepática, mayor es la posibilidad de que desarrolle varices. ¿Cuáles son entonces son los factores predictivos para la mortalidad temprana? ¿Qué cosa nos va a dar a nosotros lo que decimos mal pronóstico en un paciente? La severidad del sangramiento. Cuanto más profusa o masiva es la hemorragia, lamentablemente el pronóstico es malo. La severidad de disfunción hepática. No es lo mismo un paciente que tenga su primer episodio de hemorragia que un paciente tenga tercer o cuarto episodio de hemorragia por varices. Cada episodio de hemorragia lamentablemente conlleva a mayor deterioro del hígado. Entonces hay mayor severidad de disfunción hepática. Las infecciones, ¿no? Ya les he dicho, generalmente estos pacientes debido a las hemorragias masivas pueden presentar infección de tracto respiratorio superior, ¿no? Se aspiran muchas veces, ¿no? O infecciones urinarias, ¿no? Todo paciente con hemorragia digestiva masiva, como el paciente está en estado de shock, se le coloca sonda vesical para hacer la medición de la diuresis, y muchas veces esto conlleva infecciones urinarias, ¿no? O también en los pacientes muchas veces se produce la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección del líquido cítrico. Disfunción renal, a veces es tanto el sangrado que el paciente después de la hemorragia comienza a hacer problemas de insuficiencia renal aguda. Sangramiento activo, ¿no? Es decir, el paciente sigue sangrando, se le echa el tratamiento pero sigue sangrando, ¿no? Resangrado temprano, enfermedad cardiorrespiratoria y presión portal mayor a 20 milímetros de mercurio. Entonces todo esto implica factores de mal pronóstico. En cuanto a las opciones terapéuticas, en la mañana también sus compañeros hablaron, ¿no?, sobre las características que me permiten a mí dar la opción de un tratamiento a este paciente. Medidas generales, eso ya lo han revisado ustedes al hacer lo concerniente a hemorragia digestiva, ¿no? Primero hay que ver la vía aérea, que es permeable, la presión del paciente, el volumen sanguíneo. Entonces se va tratando de estabilizar al paciente.
medidas específicas farmacológicas, ya para tratamiento en sí de las varices sangrantes. En la mañana también sus compañeros hablaron de los medicamentos como la vasopresina, la somatostatina, la glicinvasopresina, el opioide, ¿no? Que son medicamentos que se utilizan, ¿no?, como primera línea cuando estamos frente a problemas de varices esofágicas sangrantes. La terapia mecánica también en la mañana hablaron sus compañeros sobre la colocación de sensaten, ¿no? Han visto ustedes en la imagen que presentó su compañero el balón, ¿no? Tiene dos globos, un balón esofágico y un balón gástrico. A estas ondas se le conoce como el nombre de sonda de sensaten. Los stent o las prótesis metálicas autoexpandibles ya son procedimientos que se colocan por vía endoscópica, ¿no? Es decir, van a producir presión, ¿no?, a nivel de las varices, ¿no? El problema es que son bastante caros, ¿no?, y sobre todo el riesgo que pueden, ¿no?, producir muchas veces problemas de ruptura hepática cuando no son bien colocados, ¿no? Son muchas veces problemas de asfixia porque estos stents a veces migran, ¿no?, y puede producir problemas de asfixia. Terapia endoscópica, entonces en la mañana también sus compañeros me mostraron la gráfica de lo que era una escleroterapia, ¿no? Cómo sale el inyector, ¿no?, como una aguja que sale por el extremo distal del endoscopio a través del cual se introducen sustancias que van a esclerosar, ¿no?, es decir, quemar la varices sangrante para producir entonces el tratamiento, la colocación de ligaduras. También sus compañeros mostraron las imágenes o colocación de nódulos, no que tiene una similitud a la ligadura, ¿no?, sino que estos días van con una especie de nudito, se podría decir así, que permite entonces también succionar y producir entonces paro del sangrado hemorrágico. Terapia radiológica intervencionista mediante la colocación de zinc por tus técnicos intrahepáticos o terapia quirúrgica, ¿no?, con la realización de zinc selectivos y no selectivos. El problema de estos tratamientos de shunt y terapia quirúrgica es el riesgo de efectos secundarios, ¿no? Muchas veces producen problemas de encefalopatía crónica, ¿no? Entonces el paciente a veces no evoluciona adecuadamente. Bien, entonces después de hablar de hemorragia digestiva y entrar a hablar de encefalopatía hepática, que es otro tipo de complicación, no olvidarse lo que les mencioné en la mañana. Que si bien el paciente con cirrosis hepática sangra mayormente por varices esofágicas, no se olviden de que el paciente cirrótico también puede tener varices gástricas, sobre todo en fondo gástrico, ¿no? Varices gástricas, varices que pueden estar localizados a nivel de antro. Entonces, esto también puede producir problemas de ruptura y sangrado masivo, sobre todo las varices localizadas a nivel de fondo gástrico. Entonces también implica una emergencia y hay que proceder a hacer el tratamiento endoscópico de urgencia. Otra complicación que puede tener el paciente o estado de descompensación de cirrosis hepática es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se define pues como un síndrome neuropsiquiátrico de origen metabólico, miren ustedes, generalmente reversible, ¿no?, que aparece en las enfermedades con insuficiencia de hepato celular e hipertensión portal. ¿Por qué es favorecida la encefalopatía hepática? Se dice que es favorecida por la absorción intestinal de productos nitrogenados, ¿no? Productos nitrogenados que pueden ser producidos por bacterias a nivel intestinal o muchas veces en casos de hemorragia digestiva. Esos productos nitrogenados pueden ser procedentes del metabolismo de la sangre, ¿no? Y por eso que cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, un paciente cirrótico, tenemos que comenzar a administrar la aspirosa por vía oral o colocamos en una retención, justamente para tratar de limpiar el intestino y evitar que esa sangre sea absorbida, ¿no?, como compuestos de nitrógeno. Entonces, son métodos entonces que se tienen que utilizar para evitar que el paciente desencadene un problema de encefalopatía posterior a la hemorragia. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son las características que puede presentar un paciente con encefalopatía?
puede tener somnolencia. Un paciente llega letargado, que ustedes le preguntan cómo se piensa, cuando le dicen cuándo te llamas, cuántos años tiene, cómo te, le cuesta recordar, ¿no? Somnoliento, cuántos años hay, ¿no? Hasta llegar incluso al estado de coma. Trastorno sueño vigilia, ¿no? Aquel paciente que debía dormir y no está despierto, ¿no? Castigando a toda la familia. Disminución de la capacidad intelectual, ¿no? El paciente que es, viene por propia voluntad, pues viene traído por la familia, porque nota, ¿no?, que se olvida de las cosas, confunde las cosas, ¿no? Su capacidad entonces, intelectual es también menos. Desorientación temporoespacial, ¿no? A veces le preguntan al paciente dónde está y se queda mirando, ¿no? ¿En qué día estamos? No sabe. Alteraciones de la personalidad y comportamiento, ¿no? Por decir, personas que son muy calladas, comienzan a ser muy locuaces, ¿no? Alteraciones en el comportamiento, por el contrario, personas que eran muy eufóricas comienzan más bien a ser más callados, es decir, cambia completamente su personalidad. Y los signos ya en el examen clínico, el asterisis, ustedes saben que es el asterisis, ¿no? Es el temblor de la mano característico, ¿no? Que puede ser estimulado, ¿no? Haciendo el paciente estire la mano, los dedos en extensión, y llevamos con una fuerza moderada la mano hacia arriba y soltamos, ¿no? Entonces, con esto vamos a producir lo que se dice en asterisis estimulado en el paciente, ¿no? Eso es el asterisis, puede ser estimulado o puede ser espontáneo. Hipertonía, ¿no? Una rigidez que puede estar en el paciente cuando pedimos que estire los brazos, ¿no? La rigidez en la dentada, ¿no? El paciente se le pide que estire los brazos y como si estuviera entorneado, ¿no? Comienza a soltar el brazo, pero sigue aquí. El Babinski bilateral, incluso a pacientes pueden llegar a un estado convulsivo, ¿no? El fetor hepático, que es una característica en cuanto al aspecto, al olor que tiene el paciente. Entonces, esta clínica, miren ustedes, es muy parecida a diferentes tipos de entidades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir. Entonces para eso entra a tallar una serie de datos que nos van a permitir a mí diferenciar si es realmente un paciente psicótico o es otro tipo de afección que está condicionando este tipo de trastorno. ¿Cuáles son los grados de encefalopatía hepática que en la mañana tenía su compañera de entrar? En un paciente psicótico siempre tengo yo que determinar si el paciente tiene síndrome de encefalopatía hepática o no. Entonces se habla de nivel de conciencia, los datos clínicos, historia neurológica, ¿no? Grado 1, una confusión leve. Un paciente puede olvidarse tal vez de la fecha o le damos una suma leve, ¿no? Y no la puede resolver con facilidad. Se confunde, pero luego lo rectifica. En los datos clínicos, en el grado 1, puede haber pues cambios de humor, condición apropiada, déficit de la atención, dificultad para elaborar ideas, hay irritabilidad y alteraciones sueño-vigilia, ¿no? Esos son los datos que me va a referir el paciente o el familiar, ¿no? A veces el familiar es el que trae al paciente, ¿no? Porque nota de que no está bien. Muchas veces estos pacientes primero son llevados a psiquiatría y el médico psiquiatra ya se que lo deriva a la gente que lo quiera, ¿no? Como digo, a veces se tornan muy agresivos, o a veces por el contrario, demasiado hipoactivos, ¿no? Se preocupa a la familia, ¿no? La alteración sueño-vigilia, ¿no? Un paciente que dormía bien, comienza a tener que andar toda la noche, no deja dormir a nadie, entonces. Todo esto son cambios en las conductas, ¿no? Que tenemos que preguntar nosotros en nuestra clínica para los pacientes. Al hacer la evaluación neurológica, encontraremos asterisis, ¿no? O temblor. Entonces, ese asterisis o temblor es característico de la encefalopatía, grado 2, ¿no? En la encefalopatía grado 2, el paciente está más letárgico. Entonces, le preguntan su edad, la fecha, el paciente le cuesta recordar, ¿no? Habla con mucha lentitud. Encontramos pues desorientación temporal, una gran dificultad para tareas mentales, ¿no? Se le hace pues pruebas matemáticas simples, ¿no? Sumas de un dígito, ¿no? Y a veces el paciente no puede responder.
3 ya el nivel de conciencia sí está comprometido. Es un paciente que ya no me va a dar datos, no está en el soporte. Hay imposibilidad de realizar tareas, está desorientado en tiempo, espacio, ¿no? No recuerda nada, habla prácticamente incoherencia, no se le entiende, ¿no? Y miren ustedes, en el estado neurológico ya encontramos rigidez muscular, podemos encontrar clonus o incluso agitación psicomotriz. Aquí ya no hay asterisco. El componente de conciencia está mucho más comprometido, ¿no? A esto se denomina grado 3 de encefalopatía. Y en el grado 4 ya es un paciente que viene en un estado de coma, ¿no? Incluso puede tener neurológicamente una postura de desorientación. A veces han llegado así pacientes ya en emergencia, ¿no? En un estado de coma, y pasan a UCI, el paciente en estado de coma, se piensa que son muchas posibilidades, ¿no? Y luego por ahí se va evaluando al paciente, tiene esquemas hepáticos, si tiene hepático alterado, y bueno, se dan cuenta que es un problema de una encefalopatía grado 4, ¿no? Que muchas veces se puede confundir con otro tipo de entidad clínica. Encefalopatía hepática asociada a cirrosis hepática se conoce también como encefalopatía tipo C. Esta puede ser episódica, sí, es decir, puede darse entonces en determinado tipo de tiempo, precipitada, espontánea o recurrente. La recurrente es cuando hay dos episodios dentro de un año. Persistente, cuando el efecto cognitivo se impacta negativamente en su entorno social, es decir, el paciente ya tiene un deterioro que es prácticamente constante, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto condiciona que el paciente pues ya no pueda ser incorporado a su ámbito social, ¿no? Estamos en especie a veces ya, digamos, descanso médico, el paciente ya no puede ir a trabajar. No hay que explicarle a la familia de la misma manera, ¿no? Que lamentablemente el proceso de encefalopatía ya está comprometiendo su estado general, ¿no? Su entorno social. Y el paciente, bueno, tiene que también entender eso, ¿no? Y la mínima, que es una que en la actualidad tiene mucha implicancia, ¿no? Es aquel paciente en el cual no tiene clínicamente los signos que les he mencionado, ¿no? Un paciente que ustedes lo interrogan, responde bien, sabe su edad, su fecha, dónde está, al examen clínico no le encuentran absolutamente nada, ¿no? Pero ¿por qué se caracteriza? Muchas veces el paciente viene a la consulta preocupado porque nota que se está olvidando, ¿no? Con más facilidad de ciertas cosas. Se olvida la fecha, se olvida de dónde dejó las cosas, pero al examen clínico no se encuentra absolutamente nada de importante. Entonces, ven ustedes cómo la encefalopatía tiene una manifestación, digamos, neuropsiquiátrica, que muchas veces puede ser reversible, tiene diferentes formas de clasificación y diferentes formas de presentación. Les decía que este trastorno neuropsiquiátrico tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces pueden haber entidades, sobre todo del tipo neurológica, que pueden confundir, ¿no? A este tipo de proceso. Si un paciente sea, digamos, cirrótico, no lo excluye de que el paciente pueda tener, pues, un accidente cerebrovascular, que pueda tener una tuberculosis mielínea, ¿no? O que haya consumido tal vez medicamentos, ¿no? Entonces, hay que nosotros indagar sobre esto para tener una presunción diagnóstica mucho más certera. Entonces, ¿con qué se hace diagnóstico diferencial en la encefalopatía hepática con lesiones intracraneales, ¿no? Derrame, procesos tumorales, infecciones, problema de meningitis tuberculosa, pacientes muchas veces con VIH, ¿no? Tienen cirrosis, lamentablemente también tienen a veces infección del sistema nervioso central. Entonces comienzan a presentar alteraciones en la conducta, ¿no? A veces se vuelven agresivos. Encefalopatía metabólica, cetoacidosis, uremia, anoxia, ¿no? Encefalopatías tóxicas por consumo de licor, ¿no? Son pacientes que debutan con encefalopatía,
sin necesidad de ser cirróticos, ¿no? Es una encefalopatía tóxica por el consumo de licor, consumo de drogas, ¿no? Tranquilizantes o psicoactivos, ¿no? Son muchas veces efectos secundarios de medicamentos, ¿no? Cuando el paciente comienza a presentar pues, alteración de conducta, de alucinaciones, se vuelve agresivo. Entonces, no es una encefalopatía hepática, sino es un efecto secundario a medicamentos. Por eso, el médico tiene que ser muy minucioso en cuanto al interrogatorio, ¿no? ¿Qué medicinas con el paciente? Uso de medicamentos, uso de drogas también, lamentablemente. Las drogas sociales también producen problemas de alteraciones neurológicas, ¿no? ¿Qué pruebas diagnósticas se utilizan? Cuando tenemos dudas, si es un problema neurológico, consumo de drogas, ¿no? Entonces, cuando hay duda, preferible utilizar determinado tipo de exámenes que me van a ayudar a precisar, ¿no? Utilizar una tomografía cerebral, de repente es un paciente con un derrame, una lesión tumoral, ¿no? Ya lo he evaluado, tiene más signos neurológicos, no encuentro ningún signo hepático. Función lumbar, de repente es una meningitis tuberculosa, ¿no? Otro tipo de afección, ¿no? Que está condicionando la alteración neurológica en el paciente. Pruebas séricas, dosajes de alcohol, ¿no? O exámenes toxicológicos, ¿no? Instrumentos de determinado tipo de drogas, ¿no? Que pueden estar condicionando alteraciones en el paciente. ¿Qué factores me van a determinar la encefalopatía hepática? Es decir, hablando ya del paciente cirrótico propiamente dicho, tenemos que pueden desencadenar problema de encefalopatía hepática, uremia, azoemia, paciente con hemorragia digestiva, una alcalosis metabólica, desequilibrio electrolítico, estreñimiento, exceso de proteínas en la dieta, infecciones. En los pacientes cirróticos hay que descartar la peritonitis PBE, que es la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es la infección del líquido cítrico. Entonces, una peritonitis bacteriana espontánea puede debutar con problemas de encefalopatía. El consumo de fármacos, ya que hay que preguntar, ¿no? A veces los familiares, como son pacientes que han cambiado su conducta, se encuentran demasiado hiperactivos, que no dejan tranquilo a nadie ni dormir, comienzan a dar respuesta de acetónico y el paciente lo lleva a la encefalopatía. Sedantes, uso de acetina, barbitúrico, utilización de diuréticos, ¿no? También a veces, ¿no? Cuando tiene mucha psiquis, el paciente aprende a veces a tomar diuréticos y como ve que están bajando la cantidad de edemas y distensión abdominal, a veces llega a la emergencia ya con cuadro de encefalopatía, ¿no? La hipoxia, una vez que se presenta la hemorragia digestiva, la hipoglucemia, el hipotiroidismo y la miel. Entonces, miren ustedes, todos estos son factores entonces, que pueden precipitar la encefalopatía hepática en un paciente entonces cirrótico. ¿Cuál es el tratamiento? De la manera que mis compañeros ya hablaron sobre el tratamiento en caso de encefalopatía hepática. El tratamiento debe iniciarse lo más rápido posible. El objetivo principal es reducir los sustratos de nitrato en el tubo digestivo y eliminar las causas precipitantes. Hay que ver si este paciente sangró, tomó medicinas, está deshidratado, tiene una infección agregada, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluarlo al hacer la historia clínica, al examinar, a ver si este paciente puede llegar pues, en un estado, como te dije, en encefalopatía. Grado 4, ¿no? Que hay estado de coma, entonces ya nosotros tenemos que ver qué cosa puede haber condicionado esto en un paciente, a veces hay que pedir a la familia, tráigame las medicinas que he estado tomando, ¿no? Entonces, y hay que revisar si hay presencia o no de sangre, se revisa pues, la calidad oral, si tiene que ser correcta, ¿no? Se provoca a veces sonda también para descartar problemas de hemorragia digestiva. Entonces, para el tratamiento hay que iniciarlo lo más rápido posible, tratar de reducir entonces nitratos en el tubo digestivo, hay que verificar si hay o no presencia de sangre, es decir, si hay hemorragia digestiva, hay que prevenir el catabolismo de proteínas musculares, entonces administrando adecuada cantidad de calorías en forma de glucosa o
preparar una dieta, ¿no?, en la cual se va a mejorar el estado de aporte nutricional de 20 a 40 gramos de proteínas al día en el paciente, ¿no?, y con un incremento de 10 a 20 gramos cada 3 días. Administración de neomicina, de la mañana también sus compañeros hablaron, ¿no?, que es importante la utilización de medicamentos que no se absorban, ¿no?, con la finalidad de disminuir la presencia de bacterias a nivel intestinal, ¿no? Entonces, se da pues la neomicina, ¿no?, es un antibiótico, también trabajamos con el metronidazol, la rifaximina, ¿no?, que en la mañana también expusimos con paletas. Las alteraciones electrolíticas, especialmente la hipopotasemia y la alcalosis, se evitan, ¿no? La alcalosis, la hipopotasemia, se trata con difusión de cloruro de potasio, ¿no? Entonces, hay que tratar de mejorar el estado general del paciente, ¿no?, para evitar que el problema de la encefalopatía, digamos, continúe. Bien, el tratamiento también que está indicado es la utilización de disacáridos no absorbidos. Para esto trabajamos con la lactulosa o con el lactitol, ¿no? Se dice que las bacterias colónicas desdoblan la luz. La lactulosa para formar ácido acético y ácido anhídrido carbónico. Estos ácidos bajan el pH del contenido colónico hasta 5.5, lo cual previene la absorción del amoníaco. Entonces, ¿cuál es la intención de dar al paciente la lactulosa? La intención de dar la lactulosa, miren ustedes, entonces, es básicamente alterar, ¿no?, llevar el pH a nivel intraluminal a valores, ¿no?, de 5.5, lo cual previene entonces la absorción de amoníaco. La lactulosa, pues, es un laxante, lo cual ayuda a también evacuar el colon, ¿no? Pero la función más importante es justamente evitar entonces que se produzca absorción de amoníaco. ¿Cuál es la dosis usual? Generalmente trabajamos con 60 a 120 mililitros diarios en dosis fraccionada. Si el paciente no puede deglutir, se pasa a través de una sonda nasogástrica. Si el paciente está con una encefalopatía grado 3 o 4, trabajamos con enemas de lactulosa. Esto lo prepara la enfermera, 300 mililitros de lactulosa con 700 de agua, ¿no? Con esto se prepara enemas, ¿no?, y esto se va aplicando al paciente, ¿no? Tenemos una dilución, pues, de 1000 centímetros y colocamos enemas de 250 por vía rectal. Estos enemas son enemas de retención, ¿no?, es decir, que van a quedarse ahí en la ampolla rectal, ¿no?, justamente para permitir este mecanismo de acción, ¿no?, es decir, prevenir la absorción de amoníaco. Una vez que el paciente va, digamos, reponiendo su estado de sensorio, se van espaciando los enemas, ¿no? Primero comenzamos con enemas de retención cada 6 horas, luego cada 2 horas, luego cada 12 horas, luego cada 24 horas, ¿no? Entonces, y si el paciente ya puede comer, ya básicamente se retira la sonda y se comienza a administrar la lactulosa vía oral, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento en cuanto a encefalopatía, ¿no? La sitis. La sitis es otra complicación que se presenta frecuentemente en pacientes con cuadro de cirrosis, ¿no? En la mañana también hablaron sobre la clasificación, ¿no? La sitis se define así como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Y miren ustedes, se considera la complicación más frecuente que tiene el paciente cirrosis. Y también se dice que esa es la que nos da el pronóstico. Un paciente con ascitis, ya la posibilidad de tiempo de vida a 2 años, ¿no?, baja enormemente, ¿no? Entonces también es un, digamos, dato que me da el pronóstico en el paciente, ¿no? Entonces no olvidarse que es la presencia de líquido en cavidad peritoneal y es la complicación más frecuente. Miren ustedes los grados, vale de grado 1 a grado 3.
El grado 1 prácticamente se presenta pues en la cirrosis compensada, ¿no? Durante el paciente que se diagnostica mediante ecografía, ¿no? O sea, el paciente que va para que le estudie su vesícula o porque le dicen que está muy gordito y quiere saber si tiene hígado o brazo, porque al vecino le dijo que se haga su descarte, ya le hacen su ecografía y encuentra líquido así. Entonces, ese es grado 1. Grado 2 es aquella presencia de líquido acítico ya moderado, ¿no? Es una cantidad de líquido que puede ser evaluada por los diferentes métodos de semiología, ¿no? Es una citis que muchas veces cambia la posición del paciente, ¿no? Tenemos también el signo de la oleada que puede estar presente en este paciente. En el grado 3, es una citis severa, ¿no? Y es cuando ya el paciente pues, tiene un abdomen sumamente distendido, ¿no? Generalmente hay una erección de la vida, de la, perdón, una eventración de la hernia umbilical. Pues esa es la característica, ¿no? Tal vez es lo que más recordamos nosotros en los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Pues la citis grado 3. Bien, la citis como complicación de la cirrosis, hay que considerarla pues que esto se produce por diferentes factores, ¿no? Este es un cuadro que ustedes han visto al realizar lo que es fisiología, ¿no? La cirrosis hepática va a condicionar disminución de síntesis de albúmina, obstrucción hepática intravascular, bloqueo venoso intrahepático, esto conlleva el aumento de linfa, aumento de presión portal, hipovolemia con disminución de presión oncótica. Y esto conlleva a la producción entonces de acitis, ¿no? Entonces, es un cuadro ya que ustedes lo conocen como la fisiopatología de la acitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hemos visto el diagnóstico de hemorragia digestiva mediante la endoscopía, el diagnóstico de cefalopatía hepática mediante el interrogatorio y una serie de pruebas y el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. En el caso del líquido acítico, el diagnóstico puede ser pues, primero observando, ¿no? Un abdomen distendido, ¿no? El famoso abdomen móvil, ¿no? Que es una montañita, ¿no? Eso es típico sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Pero en personas ancianas o mujeres que han tenido varios tipos, hay pérdida de la fuerza muscular, ¿no? Entonces, en estos casos, el abdomen ya no tiene ese aspecto de ovus, ¿no? Sino más bien es un abdomen caído a los costados, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como abdomen batraciano, ¿no? Que es típico, entonces, en personas ancianas, porque ya, digamos, la característica de la fuerza muscular ya no es similar, ¿no? Esto conlleva, pues, a que el líquido acítico vaya a los costados. Igual, como les decía, en las mujeres que han tenido varios hijos, de la misma manera, ¿no? El abdomen pierde esas características y el líquido acítico va a los costados, ¿no? Entonces, el abdomen batraciano porque tiene la característica de los batracios, ¿no? Se acordarán ustedes, de hecho, en las clases el abdomen del sapo, el abdomen, ¿no? Como es a los costados salido, eso es característico, entonces, en las personas mayores, ¿no? Que el abdomen batraciano indica presencia de líquido acítico. El signo de la oleada, que también ustedes ya me imagino habrán visto en la serie de semiología, ¿no? ¿Cómo evaluar? ¿No? El signo de la oleada tiene que haber dos que estén examinando, ¿no? Uno que ponga la mano al centro para evitar la transmisión de la onda, digamos en este caso, de la onda de líquido y el examinador con una mano hace la fuerza de tocar, ¿no? El abdomen y con la otra mano va a sentir la transmisión de la onda, ¿no? Entonces a esto se denomina signo de oleada. La matriz desplazable es justamente examinar por percusión y ver dónde hay matriz y luego lo hago cambiar al paciente de posición lateral, ¿no? Escrito lateral derecha, izquierda, donde voy a observar que la matriz se va a desplazar, es decir, el líquido se va a desplazar a la zona del equilibrio. Entonces, eso es lo típico entonces que yo debo examinar en un paciente para tener la seguridad.
Porque es importante que ustedes aprendan a hacer todas estas maniobras. A veces sucede que llega la emergencia, pues pacientes con esquemas hepáticos, ¿no? O antecedente de cirrosis, y lo ven distendido y ahí mismo, esto se dice así, y lo examinan al paciente. ¿Qué sucede? Que puede haber accidentes, ya ha sucedido, ¿no? Que a veces con el entusiasmo, el interno, y querer hacer la función y ver el líquido amarillo, si quiere, pues le manda la función y no hay nada, ¿no? O perfora muchas veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los exámenes tienen que ser completos, ¿no? El que un cirrote que esté con el abdomen distendido no significa un 100% que sea cirrótico, ¿no? Un cirrótico puede tener un abdomen distendido, que puede ser casos finales distendidos, ¿no? De repente es un cuadro de no. Puede estar distendido muchas veces si es de sexo femenino por la presencia de un quiste, de varios. Puede estar distendido porque de repente es un líquido acítico, pero no secundario a la cirrosis, sino de repente es una tuberculosis peritoneal. Porque si bien la sífilis, digamos, es frecuente en el cirrótico, la cirrosis no es la única etiología de problema de sífilis. La sífilis puede ser secundaria a una tuberculosis, digamos, de tipo peritoneal, puede ser secundaria a una carcinomatosis, ¿no? Entonces son diferentes orígenes que pueden conllevar a la producción de sífilis. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces le decía por qué es importante hacer toda esta semiología, características del abdomen, signo de aliada, material desplazable, porque puede haber confusión, ¿no? Generalmente en el paciente con tuberculosis, generalmente las sífilis se encuentran enquistadas, ¿no? De ahí el abdomen denominado abdomen en tablero de ajedrez, ¿no? Donde tú ves que la matriz no se desplaza. Igual, en la presencia de un quiste, ¿no? La presencia de un quiste de ovario, ¿no? También vas a ver que esta, digamos, matriz, por más que coloques al paciente en el cubito lateral derecho, en el cubito lateral izquierda, la matriz no se desplaza. Entonces, eso te hace sospechar de que este cuadro no es secundario a un problema de una cirrosis hepática. Hay algo más en este paciente. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de dudas, se recurre a métodos de diagnóstico. Y los métodos de diagnóstico son una simple ecografía, que es un método rápido, práctico, no es costoso. O según el hospital donde estén, tal vez una tomografía o una resonancia. En medicina, por más que uno ponga las cosas simples, a veces no es así. A veces es difícil hacer los diagnósticos en algunos pacientes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pacientes que son muy obesos, ¿no? Tienen un gran panículo adiposo. Entonces, encontrar la sífilis o a veces hacer la punción, tenemos a veces que recurrir también a métodos auxiliares para poder hacer la punción y lograr hacer la paracentesis, ¿no? Es el tratamiento de la sífilis. Definitivamente el reposo es recomendable, ¿no? Se dice que el ortostatismo en pacientes cirróticos con sífilis se asocia a una marcada activación del sistema renina-angiotensina aldosterona y del sistema nervioso simpático y a una reducción del filtrado glomerular. Esto conlleva entonces a una excreción urinaria de sodio, ¿no? Entonces, al paciente hay que recomendarle entonces que repose, que no camine mucho. El tratamiento de la sífilis, también en la mañana les han hablado a sus compañeros sobre la restricción de sodio, ¿no? Se aconseja entonces dietas bajas en sodio, ¿no? Lo mínimo 40-60 mil equivalentes, ¿no? Se dice que una restricción mayor, ¿no? Conduce pues a que el paciente empeore su estado nutricional, ¿no? Se ha demostrado que si a un paciente se le dice que no ingiera sodio, es decir, que coma los alimentos sin sal, el paciente no va a querer comer, ¿no? Eso ya está demostrado. Entonces al paciente hay que educarlo, ¿no? Y enseñarle de que si él deja de ingerir sal,
pero va a mejorar el problema de hinchazón que tiene. Porque si ustedes no le hacen entender, el paciente va a seguir comiendo su sal, ¿no? De la misma manera hay que restringir el consumo de todo lo que son enlatados, embutidos, ¿no? Porque eso tiene demasiada concentración de sodio. El paciente hay que educarlo, ¿no? Ha habido casos que se le dice que no comas sal, ¿no? ¿Y qué pasa? El paciente viene todo desnutrido, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere comer, ¿no? Y el familiar que le exige, ¿no? No, lo que hay que enseñar al paciente es que coma la mínima cantidad de sodio, ¿no? Es lo más saludable para el paciente. En cuanto a diuréticos se refiere, ¿no? Tenemos diferentes tipos de diuréticos que se puede utilizar en el caso de la sífilis. En la mañana también ha mencionado su compañero. Nosotros trabajamos con dos diuréticos, la espironolactona y la furosemida. La espironolactona tiene efecto farmacológico, aumentando la eliminación de sodio y disminuye la eliminación de potasio. Es decir, es un medicamento, entonces, un diurético ahorrador de potasio. ¿Por qué se caracteriza la espironolactona? La espironolactona, miren ustedes, el efecto recién se ve al segundo o cuarto día diluciado del tratamiento. La presentación de este medicamento viene en tabletas de 50 y 100 miligramos. También viene de 25, 25, 50 y 100 miligramos. La dosis con la que se puede tratar al paciente va de 50 a 400 miligramos al día. Se considera que 400 miligramos es la dosis máxima que puede dar al paciente. ¿Cuáles son los efectos secundarios que produce la utilización de espironolactona? Son la hiperpotasemia, la acidosis metabólica y los efectos antiandrogénicos, ¿no? Como son la ginecomastia y la impotencia, ¿no? Entonces, hay que también, digamos, prevenir al paciente sobre este tipo de efectos que se pueden presentar. El otro diurético con el que trabajamos en los pacientes con problemas de ascitis es la furosemida. Les había dicho yo que la espironolactona demoraba un promedio de 2 a 4 días. En el caso de la espironolactona, miren ustedes, la acción se inicia generalmente a los 10 o 30 minutos tras la administración oral, ¿no? Con una duración de 4 a 6 horas, ¿no? Entonces el efecto, miren ustedes, es casi inmediato, ¿no? El paciente toma el medicamento y ya 10, 20 minutos y ya está ahí en el baño orinar, ¿no? Entonces, las tabletas de la furosemida vienen de 40 miligramos. Las ampollas vienen de 20 miligramos. ¿Cuál es la dosis con la que trabajamos nosotros? Generalmente dosis mínima 40 y dosis máxima 160 miligramos. Esa es la dosis máxima que trabajamos de furosemida. ¿Cuáles son los efectos secundarios que se presentan en este tipo de medicamento? Que si bien al paciente pues lo fascina porque inmediatamente tiene respuesta. Produce hiponatremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica, hipocloremia, hiperglicemia, hiperglicemia. Además puede ocurrir trastornos gastrointestinales, cuadros diarreicos, flamas musculares. Entonces tiene demasiados efectos secundarios, ¿no? Y esta es una de las particularidades que en cuanto a furosemida se refiere, ¿no? Que es el medicamento que más le atrae al paciente cirrótico de la familia, ¿no? Porque notan pues que la citis o el edema disminuye rápidamente, pero hay que educar al paciente también y mencionarle la serie de efectos secundarios, ¿no? Entonces el paciente muchas veces puede llegar en emergencia por trastornos secundarios a la utilización de furosemida. Bien, la paracentesis, ¿no? La paracentesis es un método mediante el cual se hace la extracción, ¿no?, del líquido cítrico. ¿Cuándo realizo yo la paracentesis? En primer lugar, todo paciente con cuadro de ascitis tengo que hacer una paracentesis diagnóstica. Es decir, ver la característica de ese líquido cítrico. Si es amarillo citrino, si es blanco lechoso, si es hemático. Le pediré al laboratorio que me haga pues el dosaje de lo que son componentes propios
¿no? De líquido acítico. Haré también el despistaje de lo que puede ser Pebe o un papa Nicolás, un papa en líquido acítico para destacar problema de neoplasia. Se hace la determinación entonces de la bioquímica en el líquido acítico para determinar si realmente es un exudado o es un trasudado. Entonces, una vez que ya tengo la paracentesis diagnóstica, procederé a hacer la paracentesis terapéutica. La paracentesis terapéutica es la extracción de líquido cítrico. Se puede extraer de 6 a 8 litros, incluso hay publicaciones que hablan que han logrado extraer hasta 15 litros de líquido cítrico, ¿no? La cantidad que se puede acumular de líquido cítrico en un abdomen se dice que puede ser hasta 20 litros. Entonces, imagínense ustedes, 20 litros ahí concentrados en el abdomen es una sensación terrible, como lo dice el paciente. No puede caminar, no puede estar echado, tiene una sensación de falta de aire constante, porque es la presión intraabdominal terrible, ¿no? A veces la cicatriz umbilical se sale, ¿no? Se derretida, ¿no? Entonces, si este paciente, por más diurético que le damos, no mejora, hay que proceder a hacer lo que es la paracentesis terapéutica. Pero la paracentesis se tiene que hacer con infusión intravenosa de albúmina, es decir, hay que pasar albúmina. Conforme va sacando el líquido acítico con la paracentesis, tienes que ir pasándole albúmina, en un promedio de 6 a 8 gramos por litro de líquido acítico, ¿no? ¿Para qué es esto? Para favorecer lo que es el pasaje del líquido del extravascular al intravascular y permitir un buen filtrado glomerular. Porque si tú sacas líquido acítico sin pasar albúmina, tu paciente después de haber hecho la paracentesis, al siguiente día está con insuficiencia renal aguda. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces pues, se entusiasma, ¿no?, en hacer la paracentesis. Está bien que sea, pero con transfusión, ¿no?, o infusión intravenosa de albúmina. No olvidarse. Y estos ya son tratamientos que en la actualidad no se utilizan, pero es importante, ¿no?, que tengan conocimiento, son las derivaciones cortosistémicas, ¿no?, de ser cortocaba, que sea anastomosis cortocaba lateral, término lateral. En una época tuvieron, pues, tuvieron su auge, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Se demostró que estos pacientes desarrollaban encefalopatía hepática crónica. En un 25%, podían producir atrofia hepática, podían aumentar el deterioro de la función hepática e incluso producir falla hepática aguda. En la actualidad, el tratamiento de derivación cortosistémica prácticamente ya no es utilizado, ¿no? Hoy trabajamos más con zinc. Bien. Y vamos a entrar a un concepto que en la mañana también sus compañeros revisaron, que era lo que es ascitis refractaria. Un ratito. En la mañana también, a ver, en la mañana también habían sus compañeros revisado lo que era ascitis refractaria. Se había dicho pues que era un tipo de ascitis en la cual no se podía hacer el tratamiento adecuado, es decir, es una ascitis de difícil tratamiento, ¿no? Y en esto tenemos dos tipos. Ya, un momentito, por favor. Entonces tenemos la ascitis que podía ser de dos tipos, la ascitis resistente al tratamiento. Miren ustedes, es aquella que no puede ser eliminada o recurre precozmente, es decir, a las 4 semanas, a pesar de la dieta, a pesar de los diuréticos, ¿no?
hemos llegado pues a la dosis máxima, es decir, 400 miligramos de espironolactona y 160 de furosemida, y el paciente igual comenzó a distender, a llenarse de líquido cítrico y nada, no mejora. Esa es una citis refractaria tipo resistente al tratamiento. Y la citis intratable es aquella citis que tampoco puede ser eliminada porque recurre precozmente, sin necesidad de llegar a, digamos, utilizar las dosis máximas. A veces no puede el paciente, digamos, tolerar, ¿no? Porque los efectos secundarios de la espironolactona o furosemida hacen que no se permita el uso de esto, ¿no? Entonces, este tipo de ascitis se conoce como ascitis intratable, es decir, el paciente entonces, por los efectos secundarios, no se permite entonces el tratamiento adecuado. Entonces, tenemos los dos tipos de ascitis, ¿no? Ascitis refractaria al tratamiento, como les decía, la ascitis resistente, que es aquella en la que se llega a dosis plenas y no mejora. Y la citis intratable, en la cual no se llega a dosis máximas, sino por efectos secundarios propios de los medicamentos, no se puede trabajar con ellos. Entonces, ¿qué se hace con esos pacientes? ¿De qué manera se les trata? En estos casos se recomienda, pues, la paracentesis, ¿no? Entonces, al paciente se le dice, ¿no?, que venga cada 3 semanas, ¿no? El paciente es internado para realizar entonces la paracentesis terapéutica, por ser un tipo de ascitis refractaria, que continúe con su dieta hipocalórica, ¿no? Entonces, lamentablemente, que son pacientes de, digamos, muy mal pronóstico, ¿no? Y aquí lo que habían mencionado también sus compañeros, ¿no?, es la posibilidad de trasplante hepático. Ya les he dicho que lamentablemente en Perú, pues, el concepto de lo que es donación de órganos todavía no está muy, digamos, concientizado en la población. Esa es la alternativa que quedaría, ¿no? El tratamiento entonces para la cirrosis está dirigido básicamente entonces a detener o retrasar su proceso. ¿La cirrosis se puede curar? No, la cirrosis no se cura. Lamentablemente, una vez establecida, la cirrosis sigue progresando. Lo que nosotros como médico tratamos es de detener en algo o retrasar el proceso, minimizar los daños y reducir las complicaciones. El tratamiento para la cirrosis depende del tipo de cirrosis. Ya se ha hablado de los fosfatólicos, hepatitis B, hepatitis C, metabólica, ¿no? Existe una infinidad entonces también de factores genéticos que pueden originar problemas de cirrosis. El tiempo. No es lo mismo hablar de un cirrótico compensado que hablar de un cirrótico descompensado. El daño permanente que haya sufrido. No es lo mismo hablar de un cirrótico que ha tenido pues 3 episodios de hemorragia digestiva, que ya está con un problema de ascitis, ¿no?, que está con cuadros de encefalopatía persistente, ¿no? Definitivamente es un paciente que tiene muy mal pronóstico. Entonces, no olvidarse de esto, ¿no?, que la cirrosis lamentablemente es un proceso evolutivo. Lo que tratamos nosotros es evitar que se complique y que avance rápidamente. ¿Existen métodos alternativos para diagnóstico de cirrosis aparte de lo que se les ha mencionado como complicaciones, aparte de lo que se les ha mencionado en cuanto al examen clínico? Ustedes saben que el examen clínico de pacientes cirróticos a veces requiere una semiología, ¿no? De ictericia, problema de quistas, ictiborragia, trastorno del sensorio, equimosis, puede haber signos de prurito, ¿no? A veces el paciente viene con toda su piel escoriada, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, doctora, ¿sabe qué? Sí, mismo que me pica todo el cuerpo, ¿no? Puede haber ascitis, ¿no? Entonces tendrán que hacer sus maniobras para ver si eso no presencia de ascitis. Hay que ver cómo está su hígado, si es de borde afilado, si está reducido de tamaño, qué circulación colateral, cómo está el vello pubiano, cómo está el vello axilar.
Entonces hay infinidad de datos, hay presencia, no de asteritis o flapping, cómo está su estado del sensorio, es un paciente que ya tiene cefalopatía mínima o de repente ya tiene signos, ¿no?, de asteritis, de trastorno de conducta, todo eso tiene que evaluar. Si existe duda, existen métodos también auxiliares, ¿no? Tenemos la tomografía. La tomografía es un método que ayuda, pues definitivamente, a establecer, digamos, las características del hígado, ¿no? Es un hígado de repente reducido de tamaño, de aspecto nodular. De repente esos nódulos son nódulos de regeneración y no son nódulos que puede estar yo pensando que sea un problema de un hepatocarcinoma. Otro método es la ultrasonografía o ecografía abdominal, que tal vez es el método más rápido, el método menos costoso, ¿no?, que se puede utilizar. El ultrasonido es un tipo de examen, entonces se utiliza por onda sonora para crear imágenes del interior del abdomen. Permite el diagnóstico de líquido cítrico mínimo, es decir, entonces también nos permite hacer la evaluación de cirrosis hepática compensada. El ecodoppler, ¿no?, que es una técnica en la cual se ve el flujo sanguíneo, va a permitir determinar el flujo sanguíneo hacia el hígado. También mediante esta técnica de sonido abdominal podemos evaluar la vena porta, el diámetro de la vena porta, ¿no? Si está aumentado podemos hablar de hipertensión portal, podemos ver las características del vaso. En un paciente cirrótico generalmente hay extremidades, y hay un vaso aumentado de tamaño. Entonces, ecografía es un método práctico, rápido, ¿no?, que tiene que ser bien realizado. La resonancia magnética es un método que puede ser utilizado, se dice que sí, también es un método que me permite que definitivamente imágenes mucho más detalladas del hígado, ¿no? Permite evaluar, ¿no?, si hay daño hepático ocasionado por diferentes enfermedades. Es decir, ya sabemos cuáles pueden ser los factores etiológicos. Entonces, la resonancia es un método mucho más fino, más sofisticado. Pero ¿cuál es su problema? El costo, ¿no? Entonces, si bien son métodos que podemos utilizar, no hay que olvidar que uno, como médico, tiene que ir de lo mínimo a lo más complicado. Porque si vas de lo más complicado, puedes tener infinidad de posibilidades, ¿no? Yo creo que en un cirrótico, si tengo dudas, primero le haré su ecografía. Y ya si tengo dudas, tal vez la tomografía o la resonancia, según lo que quiera yo encontrar. La colangiopancreatografía por resonancia magnética también es un tipo especial de examen de resonancia diseñada prácticamente para evaluar el hígado, la vesícula, el sistema biliar y el páncreas. Entonces, mediante esta técnica, puedo yo hacer la diferenciación de cáncer o cirrosis. Y también me permite diferenciar, lógicamente, patología a nivel pancreático. Entonces, cada procedimiento tiene sus indicaciones precisas. ¿Cuál es el problema? El costo. Y aquí tenemos la clasificación de Child-Pugh, que es importante que la conozcan. Es una clasificación que se utilizó en primera... En los primeros años, como método de evaluación para pacientes que iban a ser sometidos a trasplante hepático, ¿no? ¿Qué paciente podía o no podía ser sometido a trasplante hepático? Pero después se vio que esta clasificación permitía también evaluar el pronóstico de los pacientes cirróticos. Y entonces nosotros, y en todos los hospitales, se trabaja pues con esta clasificación de Child-Pugh para determinar el pronóstico del paciente. ¿Qué cosa se evalúa? Presencia de ascitis, si está presente, si no hay, si es leve, es moderado, severa, la encefalopatía, si está presente o no está presente, y miren ustedes, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ya saben qué cosa es eso. La bilirrubina, ¿no? Igualmente, ¿cuál es su concentración sérica? La albúmina, de la misma manera, mayor de 3.5, de 2.8 a 3.5, menor de 2.8. Y el tiempo de protrombina, que es un punto que fue aumentado pues a un promedio de unos 8, 10 años, ¿no? Como un punto más en la evaluación de Child-Pugh. Entonces a cada uno se le da un puntaje y en base a eso se determina si es Child-Pugh A, Child-Pugh B o Child-Pugh C. Miren ustedes la sobrevida en Child-Pugh tipo A,
sobre vida al año, 2 años, así 100%, Sahil B 80%, Sahil C 45%. Entonces, en Sahil C son pacientes que lamentablemente tienen mal pronóstico, ¿no? El tiempo de sobrevida es muy corto. Bien, aquí ven lo que le decía, ¿no? Que es un abdomen de un paciente cirrótico, ¿no? Una protrusión, ¿no? Un abdomen sumamente distendido, protruido, que es el abdomen Mobus, que le digo, es de la circulación colateral típica en un paciente cirrótico, ¿no? En los pacientes ancianos no van a ver esto. En pacientes ancianos o mujeres multíparas, cuando se echan, todo este líquido acítico se va a los costados, ¿no? Es un paciente que está parado. Pero cuando esté echado, van a ver la misma característica. Pero en un paciente anciano multípara, todo este líquido acítico se va a los costados y por eso el término de abdomen batraciano. Ya estamos acabando. Otra característica es la ictericia. No olvidarse que la ictericia se ve en las escleras, ¿no? Y es también la zona donde último desaparece. La ictericia puede desaparecer de la mucosa oral, de la piel, pero en las escleras demora en desaparecer. Creo que la que sigue es la última, ¿sí? Esta es una endoscopía donde vemos la característica de las varices, ¿no? Entonces, muchas veces pacientes que vienen por otro motivo, entramos y nos encontramos con pacientes asintomáticos. Esta es una varices grande, miren ustedes, estos puntos rojos son los hematoquistes, ¿no? Esta es una vena que va creciendo, ¿no? Va creciendo, miren acá un aspecto tortuoso, ¿no? Irregular. Estos puntos rojos que ven son los denominados hematoquistes. Y es aquí es donde se produce la ruptura de la varice. Cuando nosotros vemos estos puntos rojos, decimos, no, esta varice tiene riesgo de sangrado. Lo que hacemos es ligarlo antes de que sangre, ¿no? Es un tratamiento profiláctico. Bien, esa es la última imagen. Entonces creo que acabamos la exposición. No sé si tendrán alguna pregunta. La clase es un poco larga. Miren que hemos tenido el apoyo de sus compañeros en la mañana, ¿no? Pero bueno, espero que se haya llenado las expectativas, ¿no? Sobre el concepto de cirrosis. ¿Alguna pregunta? Doctora, creo que no hay preguntas. Ha quedado claro. Ok. Bien, chicos. Yo soy la doctora Ciclisa, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Cualquier cosa que quieran, bueno, me tienen a su servicio. Y bueno, creo que esta es la última actividad. Suerte. Estudien bastante. Y nos vemos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.